Hola compañeros, un placer estar de nuevo con vosotros. En esta ocasión permitidme que os presente en tan solo 10 minutos los 7 neumáticos con homologación para carretera más punteros y contrastados del momento, para todo tipo de monturas y estilos de conducción. Pero antes de entrar en materia, permitidme repasar con vosotros cuáles son o debieran ser las características más importantes de un buen neumático de carretera. Características que deben aportar seguridad y confianza al manillar de nuestras motos en cualquier situación. La primera, que posean un buen dibujo en la banda de rodadura para una óptima estabilidad y dinamismo, a la vez que nos proporcionen una correcta evacuación de agua en suelos mojados. Acorde a lo anterior, unos hombros adaptados al tipo de moto y conducción que vayamos a realizar. Una estructura bien adaptada que soporte todo el estrés que el neumático reciba, bien sea del terreno, de la moto por su propio peso o de nuestra forma de conducción. Asimismo, un buen perfil que se adapte a nuestro pilotaje y sobre todo a las características de la moto. Pues casi ya lo tenemos, pero aún nos faltan algunos de los ingredientes más importantes para completar el neumático ideal para nosotros. Estos ingredientes los aportarán cada una de las marcas de neumáticos en base a su experiencia de producción, departamentos de investigación y desarrollo y productos de competición, y no son otros que los compuestos de cada goma. Cada marca aportará su formulación secreta, mezclas de compuestos según zonas del neumático, todo ello en pos de un calentamiento rápido del neumático, un buen agarre en seco o mojado, un desgaste uniforme y la durabilidad de la goma, entre otras. Por eso es tan importante escoger marcas contrastadas y con experiencia. También es sumamente importante respetar las medidas originales de la moto y presiones recomendadas por fabricante. Y ante la duda, pedir consejo profesional. Pues ya no os entretengo más. Si os gusta el vídeo, hacedmelo saber y suscribiros. Os dejo con los 7 mejores neumáticos del momento. ¡Comenzamos! Pues recién llegado este 2024 os presento los Bridgestone Batlas S23, que están llamados a ser el nuevo neumático de referencia en el segmento hipersport. Un neumático super ágil, con una velocidad en curva increíble y con un grip impresionante en tumbadas de máxima inclinación. Además de lo anterior, poseen una gran adherencia sobre mojado, lo que permite una mayor velocidad y reducción de frenado incluso en las situaciones más adversas. Su predecesor, el S22, ya era fuera de serie, pero estos S23 se superan en máxima manejabilidad y estabilidad a altas velocidades. Y todo ello gracias a las nuevas formulaciones que incluso logran alargar un poco más la vida útil del neumático. ¿Destronará este neumático al anterior rey de la categoría? Ya lo veremos. Hasta ahora este era el rey de la categoría, pero va a ser difícil desbancarlo. Este neumático está en la cumbre de su categoría y, como dice el lema final del vídeo, con estas gomas no te preocupes por lo inesperado, ya sea en distintas carreteras como en condiciones climáticas cambiantes. El modelo M9RR está más que contrastado desde que salió al mercado allá por 2022, coleccionando un buen número de halagos y buenas críticas, además de premios y galardones en el mundillo especializado. Sus señas de identidad son una excelente maniobrabilidad basada en su sólida estructura de fabricación. Y a ello le unimos un rápido calentamiento y una gran respuesta en mojado gracias a sus compuestos y su dibujo de banda de rodadura, lo que provee a la moto de un gran grip desde las primeras curvas. En definitiva, alto agarre en curva, incluso a máxima inclinación, grandes prestaciones en todo el neumático que nos proveerán de una gran confianza para retos difíciles. Eso sí, como ya dije en mi anterior vídeo, estas gomas no vienen con milagro de serie, por lo que, como siempre digo, hemos de adoptar una conducción responsable. Como os imaginaréis, Michelin no iba a ser menos, y se puso, al igual que Bridgestone, a preparar un neumático a la altura de los Mercedes para este 2024. Sus señas de identidad son un excepcional grip en seco, un gran manejo y maniobrabilidad tanto en precisión como en estabilidad, un neumático de carretera pero inspirado en MotoGP que hará las delicias tanto dentro como fuera del circuito.
En cuanto a su comportamiento mojado, hemos de reseñar que se comportan con nota, pudiendo circular a buenos ritmos en días lluviosos y húmedos, gracias a las diferentes tecnologías que implementa Michelin en estas gomas. En definitiva, Michelin supera claramente su versión anterior, dándole al usuario un pegajoso neumático para disfrutar de su moto en cualquier lugar o situación. Pues ahora toca cambio de categoría, pasamos del Hyper Sport al Hyper Touring, y ahora os voy a presentar la cuarta generación de Conti Road Attack, un neumático concebido para el Touring pero con una banda muy amplia de uso deportivo, diseñado especialmente para calzar las nuevas y más potentes motos. Y como dice el lema de estos neumáticos, mejorar incluso las prestaciones de las motos más antiguas. Poseen una rápida capacidad de calentamiento, además los extremos de la banda de rodadura del neumático son tipo slick, lo que asegura la máxima precisión y agarre, incluso en el máximo ángulo de inclinación. Su compuesto de sílice y un rediseño de la banda de rodadura supone un paso adelante en mojado y un gran agarre en todo tipo de condiciones. En definitiva, un neumático con actitudes deportivas para cualquier tipo de moto, desde las más potentes a las más pesadas, de las más nuevas a las más viejas, de rápido calentamiento que nos proporcionará un gran manejo de nuestra moto. Si a eso le sumamos un gran grip en seco y en mojado, tendríamos la opción perfecta para muchos motoristas. Y si además le sumamos una buena durabilidad, estamos ante una opción que desde luego parece redonda. Pues seguimos para bingo de nuevo con Michelin, que en este 2024 con estos Power 6 nos presenta unos neumáticos Sport que, a diferencia de los GP2, están totalmente construidos para disfrutar de una condición deportiva en carretera. Neumáticos de perfil deportivo con gran grip que implementa, como no podía ser de otra forma, todas las tecnologías más punteras de Michelin. Nos proveerán, además de grip en seco, un excepcional manejo en mojado y un manejo preciso y ágil en todo tipo de carreras. Si realizas una conducción deportiva sin estridencias, este es tu neumático. Vamos con otro peso pesado del Touring. Se trata de los RadTech 02, que mejoran en rendimiento dinámico, manejabilidad y comportamiento en mojado a su predecesor, el 01. Un neumático Super Sport Touring con alto kilometraje, excelente agarre en mojado, rápido calentamiento del neumático y además han mejorado las prestaciones en condiciones difíciles como frío, asfalto mojado y resbaladizo. Todo esto se traduce en placer de conducción, alto rendimiento y seguridad en cualquier gama de condiciones. Nos encontramos ante un neumático Touring de altas prestaciones y con espíritu superdeportivo, que hará las delicias de cualquier motorista que le exija más a su montura. Pues ya, para terminar el vídeo os presento los Mitas Touring Ford, un neumático Touring más desconocido pero que ya lleva tiempo en el mercado y han contrastado su rendimiento sobradamente. Mitas ya lleva tiempo en el mercado ofreciendo productos de altas prestaciones gracias a sus departamentos de I+D y su buen hacer. Los Touring Ford están recomendados para todo tipo de motos, poseen gran agarre en seco y mojado y sus principales señas son rendimiento y seguridad. Además, ofrecen un excelente kilometraje y agarre en curvas incluso a bajas temperaturas. Su alto contenido en sílice garantiza un excelente agarre en carretera mojada. Y su exclusiva tecnología de construcción proporciona una gran estabilidad y un manejo suave. Se trata de un neumático que en rendimiento, calidad, precio no tiene rival. ¿Tú qué opinas? Pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Ahora la decisión es tuya. Espero que os haya gustado el vídeo, hacedmelo saber, si te gustan mis vídeos suscríbete y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta otro.